Bueno, da igual. Estoy. ¡Hey! Estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hoy no ha habido musiquita, hoy no ha habido cositas raras. ¿Puedo meter? Creo que puedo meter la música porque ahí está. Hoy hay otra cosa, pero algo de eso hay. Bueno, que ¿cómo estás, Gaby? Que han habido un montón de noticias, ¿no? Y vienes corriendo. Pues vengo con la lengua fuera de coger un vaso de agua para poder aquí no quedarme sin voz aquí en el directo. Sí, ¿no? Pues sí, porque es que además ahora lo podréis ver en realovirtual.com, ya sabéis, nosotros damos las noticias continuamente al minuto y es que han salido un montón de noticias de AR, que si espérate, que si Facebook saca, que no saca, que cambio, que no cambio. Bueno, pues eso, muchas cosas que han ido saliendo y que Gaby le hemos pillado que estaba currando ahí a muerte, ¿no? Con toda la vez, a las 7 de la tarde del 9 de septiembre, a las 19 horas, salen las gafas inteligentes de Facebook, se levanta el embargo de Space Pirate Trainer de X con sus nuevos modos de juego, se estrenan nuevos juegos en las tiendas que siempre salen a las 7 de la tarde y hacemos directo a las 7 de la tarde. Como debe ser, porque ¿para qué dejarlo para mañana si lo podemos hacer hoy a las 7 en medio del tinglao? Bueno, estas cosas son así. Hay veces que se viene y veces que coincidirá. Pero bueno, en cualquier caso, jueves, hoy tocaban dos juegos. El martes hicimos un juego que estaba muy bien, que el Fracket, que luego estuvo jugando Ramón. Y hoy venimos con dos pedazos de propuestas distintas, ¿no? Si queréis, vamos a empezar a ver lo que hay, porque este era el Puzzling Places, ¿no? Este te ha tocado a ti, Gaby. Este me ha tocado a mí, que le tenía muchas ganas y lo he jugado poquito, pero me ha encantado. Muy fotogrametría ahí, ¿no? A lo bestia y bueno. Uh-huh. Buena pinta tiene el tráiler. No sé si alguno de vosotros, gente de Twitch, Robianos, que os acercáis por aquí a vernos jugar. Hoy va de barbas, por cierto. Hoy va de barbas. Hoy... Hombre, tú dirás, Gaby. A ver, chaval no eres y yo tampoco. O sea que... Mientras digas que vamos de barbas y no de calvas, iremos bien. Ah, de barbas. Ah, mira, ayer hice... Con esto se simula. Hicimos un directo con la gente de Sim Racing y estaba yo aquí tirado. Ahora veréis hierros por aquí tirados. Estaba yo montando eso y dijimos, venga, vamos a transmitirlo en Twitch. Y pasa alguien, entra en el chat, se nos queda mirando y dice, ¿qué hace un señor mayor tirado en el suelo? Y digo, se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Así que bueno, no sé cuántos señores mayores habrá ahora en el chat. Bienvenidos todos, seáis de la edad que seáis y de la generación que seáis, porque la generación está aquí y no aquí, dicen. Bueno, venga, el segundo juego, este me ha tocado a mí. Esta es la locura del Stride, de Arena Mode Time Ram. A mí este me ha flipado. Me lo instalé ayer, estuve jugando un poco, ya lo conocíamos, le tenía muchas ganas. Luego os digo, ¿a qué juego me ha recordado? Así de primeras. Y no es al Mirror's Edge. ¿Qué? ¿Vale? Hay más vida más allá del este. Pues para jugar a Stride te tendrás que poner de pie y de paso anticipo que a finales de la semana que viene habrá novedades sobre este juego. Habrá una nueva actualización que no sabemos si ya traerá el modo campaña o traerá nuevos niveles o nuevos modos de juego. Finales de la semana que viene. ¿Veis de lo que os enteráis si entráis en este canal? Pues eso, que vaya, que muchísimas gracias por estar ahí, a los que estéis y los que nos veréis luego en diferido aquí en YouTube. Bueno, pues eso, que hoy tenemos Stride. A mí me gustaría llamar a estas secciones de los jueves ¿cuál me compro? Porque es casi uno contra otro, ¿no? Te puedes comprar los dos, no te puedes comprar ninguno, o puedes hacer lo que te dé la gana. Pero vamos, en particular sería cuál me compro. Gaby, ¿lo tienes encendido? Lo digo por empezar, por ti, no, si quieres. Tengo encendido un segundito, vamos a ver. Yupi. Un segundo. Vale. Visor encendido. Sí. Y lanzo... ¡Epa! Y epa, me equivoco epa. Y lanzo el juego que no es. Un segundo. Pues a ver. No lo pongas en directo, que he encendido el juego que no es. Vale. Así. De todas maneras. Problemas del directo. Te estoy viendo verdecito. La pantalla, el cuadradito verdecito. O sea que nada, cuando lo soluciones. Bueno, que oye, estaremos en el evento. A apoyar a. A ver.
No, Que todavía se no. Yo mueven te... aquí, que se mueven aquí las cosas. Vale. Aplicaciones instaladas y ahora sí. El pobre Harold. Sí, también Harold se las come dobladas. Ramoncín, sí, Ahora, cuando... No, te estoy viendo, Gaby. O sea, te estoy viendo en verde. ahora pues espérate un segundito, porque yo ya he empezado en el juego. Vamos a Vale. ver. Pues eso, que sí, que hay Pirirín. eventos. La verdad es que hoy jueves hay... Ahí te A veo. ver. Ahí te veo. Ah, Ahí te veo. vale. Venga, pues Se lo había tenemos, ¿no? minimizado la pantalla. Lo Vale, tenemos, lo pues si tenemos. quieres... Pues mira, ahí están las quests de Gaby con el Puzzling Places, que es un... No sé, ¿qué sensación te da? Pues la primera vez que lo instalas y lo abres, hay una cosa que me gusta mucho, que es que para que comience el juego hay que unir cuatro piezas. Y me ha recordado al cubismo, que hay que coger la piecita con forma de rectángulo y ponerla para que forme la I del juego. Entonces, ya empieza el juego, digamos, de una manera muy inmersiva, muy de realidad virtual. El juego te invita a que tienes que coger cosas y colocarlas en su sitio. Ya veis que la interfaz es muy sencilla, muy clara, se le pueden cambiar los colores. También veréis que, por desgracia, no está en idioma castellano, en español. Bueno, tampoco es A que ver, son puzzles, ¿no? sea Quiero aquí decir. fundamental, ¿eh? Es decir, esto ahora veréis que son un montón de fotografías o de fotogrametrías, mejor dicho, que, pues bueno, van a estar rotas en, no en 1.000 pedazos, pero sí en 25, en 100, 200 o 400 ¿Ah, trocitos sí? ¿Tantos? y tantos, tantos, La Virgen. y hay que completarlas, ¿Vosotros ¿eh? sois de hacer puzzles? ¿Tú has hecho? ¿A ti te ha dado una temporada de puzzles, Gaby, que nos da algunos? A mí me dio un verano hacer un puzzle de mil piezas allí a la fresquita de la casa del pueblo después de comer, antes de poder ir al río. Y la verdad es que no repetí experiencia, no porque no me gustara, sino porque después de hacerlo, llegaron mis hermanos pequeños y me lo destrozaron. Y vamos, no cometí allí un infanticidio, pues porque soy una persona calmada y tranquila. Sí, eso tiene que doler, sí, señor. Eso tiene que doler. Duele, duele, duele. Duele. Sí que he jugado a puzzles en, bueno, de manera, digamos, digital, pero nunca más me he enfrentado a un puzzle de estos de 1.000 piezas físico, ¿eh? De cartón. Bueno, para no alargarnos mucho, vamos a los settings, a las opciones que hay, que son un poco opciones de comodidad, de cómo agarrar las piezas, de volumen, pues de la música, de los efectos de sonido, si queremos jugar a 72 Hz, si estamos en Quest 1, o si tenemos Quest 2, podemos jugar a 90, todavía 120 no se puede. Bueno, son distintas opciones de giro, de cómo girar las piezas, porque aquí no te mueves, aquí estás sentadito. Aquí ni teletransporte, ni movimiento libre, Bueno, pues ni nada. Esto es un juego esto de estar sentado. le vendrá bien, ¿no? Digo yo, a los que os mareáis. O sea, que este es un juego tranquilito. Nada. En vez de... Este es un juego muy tranquilo, de música relajante, de fondo, que no sé si la No, escucháis, ¿eh? Música. te tienes que subir bastante el volumen. Me lo subo un poquito. Y tiene de momento esta serie de puzzles para escoger. Sí. Y yo, como este verano, con esto del pasaporte COVID y estas gaitas, no he podido ir a mi adorada costa vasco-francesa, a Biarritz, Bayona y Hendaya. Lo que he hecho es descargarme para jugar en directo, pues, a estos lugares que este verano no he podido ver. Pues, por ejemplo, el faro de Biarritz. Ah, pues mira. El juego, ¿tú crees que tiene recorrido? Porque a mí los juegos de puzzles, bueno, si no tienen algo más, a lo mejor es un poco lo mismo, ¿o no? Este juego, que nació como un error, es de una empresa que se dedicaba a la fotogrametría y tuvieron algún bug y se les rompió una fotografía, una fotogrametría en varios pedazos y se dieron cuenta de que podían hacer un juego con ello, ¿eh? Entonces, tiene recorrido porque esta aplicación es ya un éxito, Dale, dale al ¿eh? puzzle, dale al puzzle, Venga, le mientras voy lo a dar, bueno, compro. le voy a poner en 25 piezas, ¿eh? Le voy a poner en 25 piezas. Esta Venga. aplicación ya es un éxito porque se lanzó primero en SideQuest, después ha pasado por App Lab, y ahora ha llegado a la tienda oficial, ¿eh? De Quest la semana pasada. Pero Claro es que que. todos son valoraciones muy positivas, Ahí. ¿eh? Sí que te recuerdo que esto tiene que durar media hora. O sea que ¿Eh? vamos por el Venga. minuto 11. Uy, venga, acelero. Bueno.
25 piezas son muy poquitas, ¿eh? Ya las veis, ¿eh? Los puzzles son en tres dimensiones. Valga la redundancia, que estamos en realidad virtual. Aquí abajo veréis una serie de postales en Ah, 2D de modelado, para que ¿no? veamos, eso es, como pista de lo que tenemos que formar, del paisaje que tenemos que crear, ¿eh? Que en este caso es, pues, este rincón de Biarritz, donde está su famoso faro, ¿eh? Donde hay un bar, te toma la Coca-Colita, te toma tus cositas, ¿eh? Tu Ricard, si eres muy francés, ¿eh? Su campo de golf, ¿eh? Pero bueno, y vamos a coger las piezas, Eso ¿eh? te iba Bueno, a ya ves que decir. las manos virtuales, ya ves que las manos virtuales son dos huevos Son dos huevos. transparentes, no Eso son no mola manos. mucho. Eso no mola mucho, la verdad. A ver, para las cosas que estamos A ver. acostumbrados, ya a estas alturas, igual que el otro día, ayer, o sea, el martes, con PSVR, Fra que tenía gestos de manos y tal, este se podían haber tirado ahí un poco el pisto. Pero vale. Pues una de las cosas que sugieren la gente que está opinando del juego es que, por ejemplo, pues aparte de que tener manos, que tenga seguimiento de manos, es decir, que puedas jugarlo seguimiento, que puedas jugarlo sin mandos, ¿eh? Como, pues, por ejemplo, sí que se puede jugar a Cubis y algunos otros juegos de piezas. Entonces, bueno, lo más fácil en todos los puzzles es empezar, digamos, por las esquinas, pero aquí el puzzle es un poco redondo, esférico, así que voy a coger estas piezas que son redondeadas, pues, para ver dónde pueden encajar. Ya ves que las piezas las puedo coger y girar. Mira, por atrás están en blanco y negro. Ah, y con relieve, ¿eh? No sé Conecta, si conecta se. alguna que se nos va de tiempo. Vale, Conecta, venga, 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 dale vamos, ahí, venga, venga, vamos, ahí, a ver, ritmo, venga. Mira, ritmo. ya he conectado, ya he conectado. A Bien, ver, muy más, bien. más, 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 más. Esta no encajará, venga. Esta va a ser por aquí. Esta no sé. No, ahora me vas a meter a prisa. A ver, si hemos dicho que esto tiene que Esta durar no. media hora y vamos 13 minutos y no hemos empezado a poner ni una pieza, pues así vamos. Mira, 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 mira el faro, mira el faro, ¿eh? Ah, Mira el claro, claro. faro en tres En dimensiones. tres dimensiones. ¿Qué? Aparte de la música, también tiene efectos de sonoro. Por ejemplo, yo ahora estoy escuchando gaviotas, el mar. Cuando he encajado dos piezas, pues ha sonado una sirena de barco, ¿eh? Cosa, pues, que está bastante bien. Bueno. Vamos a ver otra pieza de mar. Oye, ¿a cuánta pasta está? No me acuerdo yo de eso. Pi, 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 pi. Ahí me Te lo digo, te lo pillas. digo. Creo Digo. que 14 euros, pero no estoy seguro. Voy, No voy, estoy vamos a ver. seguro. No te preocupes. Vamos a ver. Ah, claro, yo no puedo, si estoy en la cuenta esta. Bueno, que consulten en la página web, en real o 15, virtual, en la 15 eurillos, ficha. 15 Mira, eurillos. no me equivocaba yo. 15 eurillos, 14, que es lo que había. 14,99, pues, ¿Qué es hombre, a lo que había ver, dicho yo? para echarte un rato, lo ¿Eh? veo bien, para echarte más de un rato, Bueno, a ver, ¿cómo te digo? para que veáis, bueno, he hecho un poquito de puzzle, no lo voy a hacer entero, para mostraros cómo sería, vuelvo al home, cómo sería esto mismo, pero con 400 Eso te iba a decir. piezas. Te iba a decir, ¿tiene Venga. persistencia? Tú puedes, porque una de las cosas que se hace todo el mundo cuando juega a los puzzles es que los coloca, yo sé, por esquinas, por lados, por colores. Si tú lo haces la próxima vez que entras, están así colocados en el mundo virtual, ¿tiene Eh, persistencia? sí, de, Sí. sí, sí, sí. Ah, De eso es hecho, bueno, puedes eso es bueno. continuar el puzzle, continúe o restart, Muy ¿eh? bien. O volverlo a comenzar. Bueno, 25 piezas, 50, 100, 200, 400 y unos puntos suspensivos que no sé si tiene más, pero con 400 vamos apañados. Venga, dale ahí. ¿Ves? Mira, aquí te fijas, completado al 0%. Vale, Si yo hubiera sí. estado jugando al 400 piezas, tendría ahí el puzzle, pues, al 25, al 33, a lo que fuera, ¿eh? Pues mira las piezas. Giran en 360 grados sobre mí. Estoy ahí con la silla giratoria. Vamos, me voy a marear de tanta pieza que hay, ¿eh? Bien. Bien. Madre mía. Esto Vale. puedes escoger verlo así o verlo en pestañas. Digamos, ver 100, 100, 100, 100. Si coges las Digamos, más azules y en plano. las dejas por ahí, por ejemplo, todas las azules y las vas dejando por ahí, en algún sitio que... Ah, pero no, ¿las puedes echar lejos luego o no? Sí, las puedes volver a echar lejos tranquilamente. Sí, pero claro, se colocan en un grid. Vale, bueno, más o Sí, menos. O pero sea, vale. hay una opción al comienzo que sí que puedes colocarlas, digamos, como en una estantería virtual. O sea, ¿eh? Bueno, Como pues yo esto no pensaba jugar a 400 piezas, pues no pensaba que se me iba a formar este lío.
que es, sinceramente, 400 piezas es una, a ver, una barbaridad. Que, en fin, es un reto. Empezaremos por 25, seguiremos por 50 y continuaremos. Pero ahora mismo cojo yo esta pieza azul de mar y sé que tengo que buscar otra redondita de mar. Aquí ya veo que los colores son distintos, con lo cual esto pues no me va a encajar aquí, efectivamente. Pues no sé si voy a probar con esta, ¿no? Aquí tampoco encaja. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Esta Bueno, tampoco. escúchame, Gaby, que Dime. como son 400 piezas y no las vamos a hacer en 2 minutos y No, son y 17, para yo si nada. quieres, si tienes algo que Mira. enseñar así que Nada. sea Por guay. ejemplo, enseñar rapidito. ¿Veis que tengo ahí un escenario, digamos, de color azulado? Pues puedes cambiar colores más ocres, más rosas, color más gris, color más lila, color más blanco y negro. Sí. Bueno, son detalles. Bien. Son detalles, sin Bien. más. Vale. ¿Y tienes alguno hecho completo? Todavía no. Había hecho este de Biarritz, pero no sé si lo he borrado. He hecho este de la Costa Vasca, Sí, vamos a a ver. ver. Este de la Costa Vasca, Por a ver si ver lo cómo es la tengo. fotogrametría de uno Sí. completo. Mira, aquí está. Este es un poquito soso, ¿eh? Pero bueno. El del Monte San Michel, que es circular y ¿Puedes más hacerlo vertical. grande? ¿Puedes hacerlo grande? Eso es, más o menos. No, ¿O no? lo puedo acercar. Vale, Lo pero puedo acercar. no irte ahí dentro, no Pero formar. no se puede hacer Vale. este gesto de estirar en coger, ¿eh? Vale. No. Mira, mira qué mansiones hay aquí, qué chaletes, ¿eh? Qué piscinas. Mira, por aquí, Y qué Cifriu pocas dice veces hace días de que sol. es su juego favorito, dice. Es mi juego favorito de Quest. Ah, pues Hombre, sí, a ver, yo te diría que échale un ojo a algunas otras cosas, ¿eh? Favorito, favorito, A ver, pero bien, allá. quiero decir. Y, mira, sí que tengo el Monte San Michel hecho. Mira. Le Mont San Michel. Johan dice que que ha tardado 5 horas en hacerse las 400 piezas. Mira, mira. Pues también tienes pedrada, ¿eh, Johan? Con todos los respetos, tirarte 5 horas. A ver, que no lo sé, yo, claro, no. Es que 500. Pues imagínate ya los de 5.000 piezas que te tiras un mes. Fijaros que he cogido un ojo que es como una lupa para hacerlo transparente, por si acaso tienes que meter alguna pieza que sea un poco interior, ¿eh? Gaby, Gaby, llevamos 20 Venga, minutos. Llevamos 20 lo minutos. dejamos. ¿Dónde crees que lo Adiós. Bueno, dejamos? adiós no. Bueno, Adiós, no, no, adiós. no te vayas todavía, que me queda el mío. No, no me voy, no me voy, pero quito el Venga, juego, ahí ¿eh? está, ahí está. Bueno, es que si no os habéis enterado, si alguno no se ha enterado todavía, en Real o Virtual estamos intentando hacer las cosas un poquito más cortas para no cansar a nadie, que hay alguno que tiene poco tiempo y es normal. Y así nosotros también hacemos otras cosas con nuestra vida. Entonces, este programa debería durar media hora, con lo cual me quedan 11 minutitos para hacer el ganso haciendo parkour. Que yo creo que sí. Pues espera, que voy a ir poniendo. Sí. Tú vete poniendo porque ese juego supongo que pensarás jugarlo de pie o con cuidado. Porque si no han cambiado las cosas, para correr hay que mover los brazos. Voy a quitar el vaso de agua. Voy a tú la que se va a liar. Quita, quita. Quita los jarrones venecianos, la cristalería de Bohemia, la A ver, lámpara. espera, que voy a ver si hago algo. Este tiene que ser mi quest. Voy para allá. Ah, ahí está. Sí, vemos, vemos. Y me voy a poner esto porque si no, pues no me vais a oír. A ver, ¿se me oye o no se me oye? Yo creo que sí, se te oye. Si nadie dice lo contrario, yo te oigo. Y como lo van a decir y no veo el chat porque estoy aquí, pues tampoco pasa nada. Aprovechar a insultarnos y ponernos finos. Bueno, pues a ver qué pasa. A ver, si hago así, no doy a nada, ¿no? El cable. Porque este es de correr. Vale, mira. Sí. ¿Qué quieres? Un endless, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Porque no os he explicado nada, claro. Si yo esto le he dicho como si. Vamos a darle a menú. Ah, este, Yes. de este juego hemos Yes. hablado mucho porque Claro. llevan en desarrollo más de un año y van añadiendo cositas Las manos ya y molan, bueno, ¿eh? y todavía les queda. O sea, las manos molan. El escenario, pues sí, muy Matrix, muy estoy encima de un edificio. Y guay. Quiero decir, es sencillito para los nodos que tiene. Ahora tiene las settings, puedes girar en smooth, que es como yo lo tengo, a tres velocidades. A mí me gusta ir a toda mecha, porque ya tengo mis piernecitas virtuales desde hace unos años, con lo cual, hardcore, venga, ahí a todo. Y luego dice calibrar la altura,
Yo estoy en mi altura, soy pequeñito y se nota aquí, así que guay. Back. ¿Qué más? Puedes conseguir achievements, puedes conseguir aquí un montón de cosillas, tipo juego, cualquier juego moderno. También tienes cosméticas, vamos a cambiar nuestros guantes, por ejemplo, a verdes. Pues verdes. Vale. Los molones, como siempre, están cancelados. Tienes que pagar. Hook y pistola. Vamos a cambiar la pistola. En teoría te la sacas del sobaco, pero aquí no la tengo. Bueno, va. Gaby, estate pendiente de la hora. Vamos a intentar que esto dure. Y 22. Y me cago, la más tengo 8 minutos. Vamos, vamos. Bueno, se trata de... ¡Corre, corre! A ver, ¡corre, Forest, corre! Para correr tienes que mover los brazos, que eso es lo que mola de este juego. Tienes que correr los brazos, o sea, mover los brazos y darle a... Y luego, saltar. ¡Ay, saltar! Saltar. Y vas corriendo. ¡Ya! ¡Vamos para allá! Es un juego físico, completamente físico, de acabar sudando. Ya le he dado. Epa, y ahora me voy a matar. Ya le he dado el micrófono. Ya me ha matado. Claro, le he dado el micrófono, me he desconcentrado. Bueno, pues eso, que puedes correr. A ver. ¡Ja! Antes. Bueno, no sé si te. Si te quiero distraer, porque me has dejado con la mosca detrás de la oreja, evidentemente se parece al Mirror's Edge y tú has dicho que te ha recordado a otro y me quedo con la duda, ¿a qué otro? Sí. Pero vamos. A Die John, si tenía por ahí, la verdad es que quería haberlo puesto. Es que hay uno que mola un puñado porque podría haber sido el... Bueno, que sepáis que me van a matar. Cuidado. Sí, porque si no te das prisa, ves que se está corrompiendo el escenario, te está persiguiendo ahí una masa negra. Le estoy dando al micrófono. Si no corres. Más de lo que debería. Otra vez. No. Me voy a... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Pues hombre, en la vida real, en tu habitación. En el juego estás a punto de morir. En el juego estás a punto de morir porque la corrupción negra te está atrapando. Mira, bueno, te has alejado un poquito. Stride cuesta 14,99, es decir, el mismo precio que el juego de puzzles. Ahora tiene 3 modos y en principio tendrá un modo historia. En principio tendrá un modo historia, un modo campaña. Que oye, podría molar mucho, pero no termina de salir. Se han entretenido con la versión Quest. Este juego también está para visores de PC. En visores de PC gráficamente... Tampoco luce mucho más espectacular. Vamos a ver, ¿qué pasa si le doy ahí? Bueno, que puedes matar, es que yo lo que quería era ver a alguien. A ver si consigo ver a alguien. Pues sí que me bien, vaya, es un mal de vida. Bueno, pues eso, que a mí la verdad es que este juego es de los que más me han llamado la atención últimamente. Me ha parecido un super juego. Yo este lo jugué en versión, no sé si alfa, beta o en qué estado, hace ya más de un año. Hice unas primeras impresiones y me encantó. O sea, me pareció que lo que hacía parecía difícil, pero lo hace bien. O sea, realmente sientes que estás corriendo, sientes que estás saltando, agarrándote, deslizándote. A mí Mirror's Edge en su día es un juego que me enamoró. La segunda parte, pues bueno, un poquito menos, pero también... Y este, como vivir aquello en realidad virtual, que lo había intentado con Borgs y me mareé más que... En fin. Tengo la sensación... Más que en un tío vivo. Pero aquí en Stride no me he mareado jamás. Jamás. Si dejo de jugar es porque acabo sudando. Dime. Que no veo a nadie. Que supuestamente en algún momento... Pues porque quizás, no sé, estás en el modo sin fin, ¿no? Sí. Quizás prueba otra modalidad. Sí. Si no, prueba otra modalidad. La modalidad, no sé, contrarreloj o... No sé si puedes hacer el tutorial. En el tutorial también salen los enemigos cuando te explican cómo disparar. Venga, a ver, arena. Bueno, en el modo arena te tienen que aparecer enemigos sí o sí. Vale. No, estoy mirando. Para allá. Mira aquí. Venga, pues vamos, play. Ay, me parece que ya había visto uno, pero no. Es una chimenea. Y cargas haciendo así. Uh-huh. Y te lo guardas en el sobaco, que para eso... En negro y tiene. Bueno, vamos para allá. Bueno. ¡Oh, Dios! No le da el micrófono y mira algo. No, darle, creo que lo has dado.
están poniendo aquí, Este ya me está juego, poniendo. mira, ahí tienes uno, ahí tienes uno, ahí tienes un enemigo que te está disparando. Pero tienes un... Pero vamos a ver. ¡Hala! Ha caído, creo. Venga. Sí, que lo has matado, lo has matado. ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Pues alguno más te está disparando. Sí. Bueno, a ver, el juego es mucho mejor de lo que yo juego. O sea, el juego es muy No, el bueno, yo juego, juego ¿eh? muy mal. El juego es muy divertido y lo que propone, lo que propone lo cumple, ¿eh? Podrá estar mejor de gráficos, podrá. Bueno, hay gente que esto de correr moviendo los brazos no le gusta y exige que se pueda correr, moverse con el stick, con la palanca. Es verdad que Hay a mí gente pato. Hay cosa gente que pato. no me llama mucho la atención es mover los brazos, porque como lo veis, le vas dando a todo. Bueno, a ver, estás conectado ahí con cables por la transmisión en directo. Esto jugándolo Vamos, leche. de forma inalámbrica en el centro de tu habitación, pues no tienes por qué golpear nada. Vamos, 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 ¿dónde estás? Ahí. ¿Pero por qué? Joder. Venga, hombre. Ha sonado a casco y no le he matado. Vale, no voy a hacer Bueno, cosas. porque la habrás dado en el casco. Ostras. Oye, La verdad es que. vamos a mordedora. Nada. Y 28, quedan dos minutillos. Uno para cortar y otro para despedirnos. Bueno, que Eso. alargamos un par de minutos. Madre La mía, gente cuando vea este juego tan Rayman. frenético. La gente cuando vea este juego en directo, tan frenético y sin probarlo, pues van a pensar que marea mucho, ¿eh? Stand your ma up, up. Ahora sí. Yo diría que estás tan concentrado en lo que tienes que hacer, te metes tanto en ese mundo de correr y saltar, los movimientos, los gestos son tan físicos que el cerebro se cree que estás realmente ahí, en las azoteas, y no marea, En de teoría, verdad. tienes que ir a eso. Tienes que ir a ese dron. No, no lo tienes que matar, creo que lo tienes que coger. Nada, Hay aquí que sí. matarlo. No lo sé, pero. Seguro, yo creo que hay que cogerlos porque tienen información, ¿eh? No matarlos, pero bueno. Me ha guardado eso. Vamos, vamos, Uy. chaval. Vamos, chaval. Nada. Creo que voy a morir. Bueno, Pues. cuando mueras lo dejamos. Si quieres, respeta el horario, que son ya y 29. Que no hay que matarlo, que hay que cogerlo. Yo qué sé. ¡Qué ansia! ¡Qué ansia ¡Hola! de matar! ¡Odio! ¡Hala! Venga, venga. Pues estoy sudando como un pollo, ¿sabes? Pues déjalo ya, déjalo ya, tómate un descansito y ya Ah, está. mira, no te deja asomarte, eso no mola. Bueno, por ahí, por el chat, ¿qué dicen? ¿Que mola o que no mola? El chat dice que mola mucho. ¡Ya! Que no se creen, que no maree. No, no, te lo juro, vamos, no lo sé, a ver. Que no se creen que vaya a salir el modo campaña que prometieron hace más de un año. Vamos a confiar en el estudio. Y ya os digo que hoy han publicado un tuit en el que a finales de la semana que viene habrá novedades con respecto a Strike. Bueno, Así que para esto. o llega ya el modo campaña o llega alguna otra modalidad de juego o algún tipo de actualización. Uf, mira, me has cansado tanto tú solo de verte que voy a beber agua. Sí, lo sé, Rojis, sí. Acabo que sí, quería ir a lo de la mano, hacer así. Lo que pasa es que me he venido arriba. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues que sí, que sí, que sí, que son y media. Ya hemos jugado a dos Vaya. juegazos. ¡Ah! Hemos jugado a dos juegos, a dos juegos. No sé, no sé. Venga, vamos a mojarnos. Gaby, ¿cuál Joder. te compras? Esa se llama la sección. ¿Cuál te compras? Sea, esto cada vez es más difícil. No tengo tiempo para pensar. Venga, voy a apostar por el tuyo, Strike. Strike. Vale, yo me voy a quedar con Strike Strike. también porque siguiendo la moda última de la VR, fitness, todo fitness, muévete, pierde peso, haz ejercicio, no juegues en la silla, esas cosas que nos venden. Bueno, pues sí que es verdad, así que el Strike me ha molado. Es verdad que lo de mover los brazos queda raro y más cuando te ve alguien desde fuera. ¿Sabes? Parece Speedy González.
ahí haciendo, o que estás tocando la batería, o queda raro. A mí me hubiera gustado el mandito exclusivo porque soy más de tal. Pero bueno, sí, la verdad es que sí, me ha gustado. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado, cumplimos 30 minutos y un minuto nos hemos pasado, pero bueno, está más o menos dentro de lo posible. Por aquí, contarnos, ¿con cuál os quedáis? Ponerle, mira, más uno Stride, más dos los puzzles. Decirnos por aquí, si queréis. ¿Se puede hacer trampas y decir que Stride para el invierno, para entrar en calor, y el de los puzzles para verano, para estar aquí más relajadito? Aquí no valen esas cosas, aquí no valen esas cosas. Bueno, estáis. Más dos. Tenemos encuestas, es verdad, pero ¿sabes qué? Es que si hago encuestas nos vamos a media hora, porque como no sé darle al botón, seguramente la meta la pata y nos demos la vuelta. Más uno, o sea que muy bien, not de, además, a ver, hombre, si está Pedaxon, Alex, más uno, os quedáis con Stride, yo también, la verdad que sí, yo también. Sí, señor. Pues lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el martes con otro juego. Los martes, recordad, son grandes juegos. Los jueves son los restos, que pueden ser tan buenos como estos o no, pero ya serán dos. Así que, y la sección, ¿cuál te compras? Eso ha quedado muy bonito. Venga, un abrazo a todos, Robianos. Y ya os digo que nos vemos de aquí a... Bueno, nos vemos el domingo hablando de todo lo que ha salido hoy. Facebook, Apple, que estaba por ahí haciendo sus cosas. Cualquier cosa de aquí al domingo hablaremos de ellas, como siempre. Así que nos vemos. Bye, bye, bye. Muchas gracias por venir a todos. Y recordad que os podéis suscribir, que somos afiliados. Lo que signifique eso, lo que sea. Venga. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hasta luego! Hostia.